Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Cuerpo Cristal. Vamos a iniciar una conexión, una reconexión, una meditación, pero no en el sentido de como conocemos de meditación, porque esa palabra es débil. Reconexión me gusta más. Reconexión con el sentir, conexión con la conciencia, conciencia de estar consciente y conciencia de reconectar con la conciencia, que es la parte divina, yo soy en nuestro ser. Inspira, imaginando que el aire llega hasta el tercer ojo. Y exhalamos, imaginando que el aire llega hasta los pies. Y mantenemos la atención ahí en los pies. Inspira. Atención en el tercer ojo. Y expira, llevando el aire a los pies. Expira. Y expiramos, llevando el aire hasta los pies. Este movimiento de respiración se puede hacer muchas veces durante el día para tomar conciencia de lo de arriba y lo de abajo, porque lo de arriba y lo de abajo tienen que estar parejos. Cabeza y pies tienen que estar conectados y así nos evitamos desequilibrios, bloqueos, bloqueos de energía, porque la cabeza es donde está el cerebro y el cerebro es nuestro hardware y todo lo demás son aplicaciones, órganos, sistemas, todos son ordenadores y computadoras, porque una célula es una computadora, es un ordenador. Imaginar, tenemos billones de células, billones de ordenadores, de los cuales cada célula tiene la totalidad de todo. Por eso se puede hacer un clon, como la oveja Dolly. Entonces, vamos nosotros a conectar con esa parte del disco duro del sistema nervioso central, de la médula espinal, el sacro, el coxis, la cola perdida. Tensamos y dejamos de tensar el cuerpo. Inspiramos, tensando, expirar, soltar. Que así sentimos, tensar, dejar de tensar, tensar, dejar de tensar. Reconectando nuestro sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo para que el hardware envíe la información al software. ¿Qué es la mente? Pues la mente es un software. Tiene que estar al servicio del hardware, no al revés. La mente no puede dirigir el cerebro. ¿Qué ocurre cuando la mente dirige el cerebro? Pues que no hay claridad. Cuando no tenemos claridad, entonces ocurre un desastre. Porque funcionamos con nuestras creencias. Y nuestras creencias tienen que ver con la familia, con la educación, con la cultura, con el colectivo. Y no siempre están en armonía con el ser. Por eso el ser humano tiene miles de enfermedades, mientras que los animales no tienen enfermedades prácticamente. Pregunta a un veterinario cuántas enfermedades hay de un gato y verás la respuesta.
Quantas enfermidades hay del ser humano? Pues me acuerdo que hace años han hecho en la televisión de Cataluña un programa sobre las 20.000 enfermedades desconocidas. O sea que hay 20.000 desconocidas, imagínate las conocidas. Ay, 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 el ser humano. Pero el ser humano cuando está conectado con la naturaleza, en esa línea media, en ese sistema nervioso central, entonces el ser humano está conectado con la inteligencia innata y sabe. Y el saber es sentir, percibir, intuir. Y eso es claridad. Así que vamos a conectar con esa línea media, sentir, percibir, intuir, igual que los animales. Y entonces sabremos. Ahora voy a sacar una cartita. Y la cartita que me ha salido es juego. Juego. Jugar, igual que los niños juegan, repiten, repiten los juegos. Los niños repiten mucho. Curioso, ¿no? Esta repetición de los niños es súper importante porque es la manera como aprenden. Nosotros a veces nos cuesta repetir. No, de hecho, no queremos repetir. Entonces vamos a interiorizar esto, porque esta repetición es la base del aprendizaje. ¿Okay? Repetir, sentir, respiramos, esto lo repetimos cada día. Mientras respiramos, tenemos vida. ¿Okay? Entonces, repetir es el principio de la vida, porque se repiten las estaciones, se repite nuestra rutina diaria. Así que vamos a no tener problemas con la repetición. Dice, ay, Telmo, siempre pones el mismo vídeo. No, esa repetición no es una repetición de. Es un juego, ¿vale? No hay problema de repetir. Y una cartita de Luis, mi amigo Luis. Siempre elijo con acierto. ¿Ves? Si estoy conectado con mi inteligencia física, siempre voy a elegir con acierto. Ahora vamos a poner las manos en el corazón. Y vamos a sonreírle al corazón. Vamos a sonreír al estómago. Color amarillo. Sonreímos a los pulmones, color blanco. Sonreímos a los riñones, azul oscuro. Sonreímos al hígado, color verde. Sonreímos otra vez al corazón. Y desde el corazón enviamos sonrisa y amor a todos los órganos, todas las partes del cuerpo. Desde las partículas cuánticas, los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, las estructuras y todas las órbitas energéticas del cuerpo. Reconectados así con la línea media, con la estrella de la Tierra, con los pies, con la Tierra. Descargamos de los pies hacia la tierra y conectamos con la estrella del cielo, con la estrella Vega. Y ahora vamos a coger un vasito con agua. Pones los tres dedos sujetando el vaso y con una mano le das energía al vaso.
conectamos con la fuente, que es el tercer chakra, el plexo solar. Todo está dentro de uno, no está nada fuera. Y seguimos en esa conexión, sacamos del agua todo lo que es débil. Hacemos como un gesto de coger del agua y echar a la tierra todas las partículas, toda la influencia externa, toda la interferencia electromagnética. Y vamos a poner en el agua toda la sabiduría, todo un, descargar un software de información correcta al sistema inmune para tener nuestras defensas correctas que hagan funcionar bien nuestro sistema, todo el sistema del cuerpo. Porque el sistema inmune, que es el amor, es lo que hace que todo funcione bien. Y ahora bebemos. Y vamos a sentir agradecimiento por este día, agradecimiento por estar en este grupo, en este canal. La sinergia del grupo está fuerte. Os doy las gracias por venir cada día, por estar cada día conectados. Y comparte este vídeo con otras personas, si tú lo sientes. Pero lo necesitamos y necesitamos likes. Así que gracias por estar ahí. Gracias por este día, jueves, 17 de septiembre. Y nos vemos mañana. Que tengáis un día muy bonito de juego, de reconexión. Chao.